Pues en una versión de Región 4 de terrorismo mexicano, aquí tenemos estudiantes del CCH tomando la rectoría, causando estragos, vistiéndose con antifaces, pasamontañas al puro estilo checheno y atacando la máxima casa de estudios. Este no es el primer ataque, ya es el tercer ataque, al menos en este año. Es extraño que las autoridades de la universidad no hagan nada para capturar a estas personas que están destruyendo patrimonio nacional, están aterrorizando a los estudiantes, a la sociedad, y bueno, nos podremos estar sorprendiendo de lo que está pasando en Boston, pero eso está pasando en la Ciudad de México. Estudiantes toman, destruyen, asustan y están deteniendo los estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ojalá ahora sí las autoridades hagan algo y ojalá tomaran esto como un acto de terrorismo.